sabes perfectamente que yo te he apoyado al 100% siempre. Sí, pero Joana, como sabemos, los juegos de fuerza no son mis fuertes. Simplemente hay personas, hay días que son días malos para algunos, días buenos. Y creo que es un día malo para mí y simplemente voy a dar todo lo que pueda. Y bueno, o sea, ya saben cómo juego. Si algún día doy menos de lo que doy normalmente, es porque estoy pasando por algo malo, nada más. ¿Estás concentrado? Necesitamos tu concentración. Al máximo. Eres el mejor guerrero. Era porque Nicola es el de la temporada pasada. Estoy hablando... El viernes en agilidad dice que le ganaron dos veces. No te desconcentres, Patricio. ¿Qué cosa, Rafael? ¿Qué viene a apoyar? Es lo que yo y Jaco estamos hablando con él. Él es una pieza fundamental para nosotros. Pero creo que está cometiendo errores en su vida. Y él sabe y va a aprender de estos errores. Entonces, es cuestión de tiempo. No. Su vida de acá para afuera. Nosotros no nos importa. A nosotros nos importa acá. Lo que hace acá. El resultado, las consecuencias las puede traer acá. Acá se viene a competir. Acá se viene a jugar. Y te necesitamos al 100%. ¿Vas a estar al 100%? Sí, como siempre doy todo de mí. Si puedo dar más del 100%, lo voy a dar. 20 años tiene. Entonces, no es excusa, dicen. No. Sí, pero igual tampoco creo que se pueda desmerecer el esfuerzo. Jamás en la vida vamos a desmerecer. Desmerecer el esfuerzo de Benjamín. Benjamín es un buen guerrero que está entrando con todo, como cuando yo lo hice en mi momento. Y creo que no soy invencible, como siempre lo he dicho. Me puede ganar, sí, pero siempre va a dar todo. Solamente te doy un consejo, ¿ya? Júntate con buenas personas. Nada más. Nada más. Muy bien, entonces, ya está Vania Bludao en posición lista para enfrentar a Andrea San Martín. Vania versus Andrea San Martín y comienza la competencia. Quiero verte, Vania Bludao. Quiero verte, Vania Bludao. Vamos, esas Andrea. Esas piernas no están por gusto ahí. Se va a iniciar la prueba. No te preocupes, Patricio. Ya viene la prueba de baile. ¡Vamos! ¡Vania Bludao frente a Andrea San Martín! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Andrea! ¡Dale, Vania! ¡Vamos, Vania! ¡Vania y Andrea San Martín! En un duelo que también se ha convertido en un clásico. ¡Vamos, Andreita! ¡Vania! ¡Dale, dale, dale! ¡Nico Porcina! Y quina mal partida. Dan instrucciones a Andrea San Martín. También va Sebastián Lizarzaburu. Vamos, Andreita, tú puedes. Chaco. Pegadito, Vania Bludao. Quiere avanzar, Vania. Eso vaña. Pulsea. Este jueguito tiene sabor a revancha. Sí. Pulsea, Vania. Dale. La semana pasada no estuvo muy favorable Andrea. Más bien, Vania ganó casi todo. Una pequeña ventaja para Vania Bludao. Pero Andrea ha venido esta semana dispuesta a dar el 1000%. Está renovada totalmente. Totalmente. ¡Vamos, Andrea! Vania y Andrea. Están prácticamente en el punto de partida, Mr. G. Sí. Ahora avanza un centímetro, Vania. Pon el pie derecho como apoyo. ¡Upa! ¡Ya! La técnica de Patricio Parodi. Traída de Europa. ¡Resiste, Andrea San Martín! ¡Espalda comienza a avanzar! ¡Empieza a avanzar Andrea San Martín! ¡Dale, Vania! ¡Dale! ¡Imagínate! Creo que encontró la fórmula, Andrea. Ya me tienen las piernas a parece. Andrea, ya. Nico le dijo que utilice la cabeza. Y la está usando del cuello. Sí, agarró cuello, cabeza, todo están metiendo ahí. Dale, ¡vamos, dale, Andrea! Dale. Pero Vania
se ha parado bien allí para resistir el empate de Andrea San Martín. Hay una ligera ventaja para Andrea. Exactamente. Parece que no le causó nada de gracia la semana pasada. Quiere empujar Vania. Uy, uy, empieza a empujar Vania Blue Down. Pero está bien parada. Oye, Vania, vamos, Vania, antes que empiece el conteo, dale. Vania empuja con la punta de los pies. En cambio, Andrea resiste con toda la planta. Ya, Vania. ¡Avanza, Vania! ¡Sí, sí, sí! ¡También hay tensiones! En cualquier momento iniciamos la cuenta regresiva. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Vania! ¡Dale, Vania! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Andreita! ¡Tú puedes! ¡Está pareja la cosa! ¡Muy reñido! ¡Ahora viene Andrea San Martín! ¡Este es un... ¡Tira y afloje! ¡Cambió la posición, Vania! ¡Vamos con los últimos 20 segundos! ¡Vamos con la cuenta regresiva! Último 18 segundos. Resiste, Andrea, falta nada. Y empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Andrea San Martín resistió. Al final, porque Vania se quería llevar el punto y Andrea le dijo ¡no! ¡No me quitas más puntos, Vania Blue Down! ¡Vamos entonces, Renzo e Ike! ¡Ahí está el entusiasmo Parodi contra la saeta Pietroni! Un duelo de sonrisas. Un duelo de carisma. ¡Vamos con la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ojo, Mr. G, que el tribunal está mirando todo! Analizando guerrero por guerrero. Ajá. Porque mañana una noticia estremecerá los cimientos de esta guerra. ¡No! ¡Sí! Ahí está el entusiasmo para hoy. ¡Frente ¡Vamos, a la Renzo! ¡Vamos, Renzo! ¡Empuja, Renzo! ¡Empuja, ¡dale! ¡La saeta empuja! ¡Dale, Renzo! Renzo. ¡Con el grito de guerra! ¡Dale, Renzo! ¡Los dos dan alaridos! ¡Dale, Renzo! ¡Dale, dale! ¡Sácale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡18 años! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La saeta! ¡La saeta tiene 18 años, Mr. G! ¡Dale, Renzo! ¡Dale! ¡Qué linda edad! ¡Mira, se resbala la zapatilla! ¡Pero Ike se ha parado bien! ¡Ike Parodi! ¡El entusiasmo resiste con la cabeza! ¡Allí quedaron en los puntos de ¡Eso, Renzo! ¡Dale, Renzo! ¡Solamente los capitanes pueden dar instrucciones! Okay. ¡Solo los capitanes! ¡Vamos! ¡Dale, Renzo! ¡Uy! ¡Ahí la tiene! ¡La tiene Ike! ¡Ahí está el entusiasmo! ¡Eso, Renzo, eso! ¡Benjamín, por favor, Benjamín! ¡Solo capitanes! ¡Renzo grita, vamos! ¡Y va de panas! ¡Ike! ¡Con los pies ahí empezada! ¡Qué reñido está esto! ¡Avanza, Renzo! ¡Va la saeta! ¡La saeta está haciendo un esfuerzo sobrehumano por ganarle al carisma! ¡Matías, tienes que ver en la cara! ¡Qué bárbaro el esfuerzo! ¡Es fortísimo este esfuerzo, Matías! ¡Ike resiste con la cabeza! ¡Vamos, Renzo! ¡Se volvió Ike! ¡Espalda con espalda! ¡Ahí está! ¡El entusiasmo resiste! ¡Los embates de la saeta que también luce cansada, Mr. G! ¡Sí, lo veo cansado! ¡Sí! ¡Acá pero nadie está cansado, y papito! ¡Ike también! ¡Acá nadie está cansado! ¡Bueno! ¡Ahí va!
hacer toda su fuerza. Así es. Pero Ica le dice algo a Nicola Porcella. Últimos 20 segundos. ¡Uy! ¡Resiste, entusiasmo, vamos! Está parejo. Empezamos la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podemos dar punto a nadie y se preparan. Bien. Dos bellezas del programa, pero las dos muy niñas también. La Peque contra la Baby Ivana. Llega la trencita, nuestra guerrera. Las muñequitas. Así es. Las skippers. No. La Peque con más experiencia en estos juegos. Ha sacado ventaja Francesca. Estos son los juegos. Esto es guerra. ¡Vamos, Peque! Quédate ahí, Ivana. Ahí nomás, Ivana. No te me muevas. Quédate ahí. Plántate, plántate, plántate. Avanza la Peque. Decidida a todo. Resiste, Ivana. ¡Vamos, Peque! La Peque avanza. ¡Vamos, Peque! La Peque se acerca. Ivana resiste. Pero la Peque está decidida. Eso, ahí van a. Las dos con trencitas, Mr. G. Sí, señor. Eso, Peque. Reacción, Ivana. Pequeñitas y bien bonitas. Vale, dale, Ivana. Hermosas las dos. Y otra vez la Peque le levantó. Todavía. La Peque está a un paso. Empuja, Ivana. Último 20 segundos. ¡Último 20 segundos, Peque, empuja! ¡Aguanta! ¡Ahora tiene! ¡Aguanta! 13, ¡aguanta, Ivana! ¡10, 9, ¡aguanta, Ivana! ¡8, 7, 6, ¡aguanta! ¡Sí! ¡La Peque con la técnica de la cobra! Midiendo y al final mordiendo. ¡Bien, mi Peque linda! ¡Cómo te quiero, Peque! La Peque estaba midiendo y ¡juá! Atención que el tribunal está analizando todo. Y este juego lo ganaron la cobra. ¡Ay! Se menea la cadera, se menea la cadera. ¡A tirar el lado, Sebas! ¡Alto y que ruede! ¡15! ¡Bien, mis cobras! ¡Cintura, cadera! Un juego nuevo. Como siempre, acá en Eso es Guerra. Y Cabeza de Balde ya está en los exteriores. ¡Aquí estoy! ¡Todo listo! Mi cabezota y yo para presentar... ¿Cuál? ¡Los Serruchos! A ver, Nicolás. No, para saber y no haya ningún problema. Al bajar, tienen que pisar todos los troncos, todos, hasta el último. Ya. Hasta el último tronco, entonces. Es una ronda mixta. 7 juegan, no vale repetir, empiezan los hombres. Ronda mixta, 7 juegan, no vale repetir, empiezan los hombres. Afeítate. ¿A quién le dice? A ti. ¿Cómo que se le afeita la vida? Churrísimo, otro nivel. Muy bien. ¡Vamos, cobras y leones, vamos! ¡Mr. G!